Bienvenidos a un nuevo programa de A Nuestro Ritmo, el hogar de la música creada en Salamanca. Estamos aquí pasando mucha calor, ¿verdad, Julio? Sí, 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 hace calor de verdad, sudando, pero por otra parte estamos en lo que nos gusta y como dicen que sarna que pica y con gusto no... No pica de todo, no pica. Muy bien. Así que en eso estamos. Sí, señor, pues nos hemos traído hoy a Óscar García. ¿Qué tal estás, Óscar? Hola, bien, igual, con mucho calor. Pero bueno, lo que nos toca en verano, el calor, ¿no? Sí, qué remedio, ¿no? Pero cada vez más nos toca. Ya ponemos los cascos, aunque fallezca en el intento, voy así controlo más el audio. Bueno, pues Óscar García es uno de los 10 músicos seleccionados para la final del cuarto concurso municipal de bandas de Salamanca, que en esta ocasión, en esta edición, ya la cuarta, como decíamos, pues los 10 primeros seleccionados, antes solo seleccionaban los 3 finalistas, ¿no? Pues a los 10 primeros seleccionados, pues os dan como premio ya de por sí, pues grabar la canción que habéis presentado al concurso, pues grabarla en un estudio de grabación, en Arcane Planet, ¿no? Lo cual ya en sí, pues para la pena de la gente, pues está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ya solo eso. Es una experiencia. Además, yo nunca había grabado en directo. Ajá. Y muy bien, la verdad que bien. Se lo tienen bien montado. Sí, señor, sí, señor. Pues la idea de premiar a esos 10 primeros seleccionados es que luego, pues a la hora de que el jurado ya dictamine los 3 finalistas, pues bueno, que las canciones todas ya tengan una calidad técnica equiparable, ¿no? Que no sea pues alguien que la ha tocado solo ahí con una guitarra en su casa, con un micrófono barato, ¿no? Y otro vaya con una producción ahí de Hollywood, claro. Y entonces, claro, pues no sería muy, muy apropiado, ¿no? Digamos, ¿no? Y luego ya una vez que se terminan estas 10 grabaciones, pues el jurado elegirá los 3 finalistas. Los 3 finalistas irán a la final, claro, en la cual pues ya cada uno de los 3 finalistas pues tocará unos 20 minutos, ¿no?, en directo. Ajá. Sus canciones, y de ahí pues ya el jurado votará el orden de los 3 premiados, ¿no? La verdad es que los premios son muy chulos. El primer premio, sí, incluso el tercero, o sea, me parece, claro, que está genial. 5 temas en un estudio está genial. Claro, te pagan toda la grabación de un EP de 5 temas en un estudio de grabación, es un dinerito que te ahorras. Hombre, es que está muy caro grabar, ¿eh? Está caro, sí, está caro. Complicado, ¿eh? Y luego el segundo es la grabación de un disco entero también. Uh-huh. Y bueno, grabación, mezcla y masterización, claro, otros procesos que cada, sí, uno, sí, pues tiene a veces sus costes adicionales, ¿no? Y luego pues el ganador, pues además de la grabación de un disco entero, pues también se ve una sesión de fotos, un videoclip, promoción, o sea, pues también está muy bien. Claro, un concierto de presentación del disco, etcétera. Uh-huh. Todo eso, pues bueno, pues es un impulso muy importante que, bueno, pues que está haciendo el Ayuntamiento de Salamanca, y que bueno, pues hay que, sí, 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 hay que contarlo, y hay que saberlo, y hay que agradecerlo, ¿no? Bueno, pero tú has empezado haciendo música hace mucho tiempo ya, ¿no? Mucho, mucho. Pues empecé con Laberinto Gris ahora ya más de 20 años. Laberinto Gris, que era un grupo mítico de aquí de Salamanca, uh-huh, con Javi, el guitarrista de Crítica, que la has tenido hace poco. Sí, aquí. Que fue él el que me enseñó a tocar la guitarra, de hecho. Toma ya. Sí, y fue él el que me dijo que entrara en Laberinto Gris, como se iba al cantante, y, uh-huh, y ahí empecé con Laberinto Gris, así que pues eso. Pero vamos, yo antes ya, pues con la guitarra y tal, pues aprendí a medio cantar, medio a tocar, bueno, pues eso. ¿Y cómo describirías el sonido de vuestra banda, Bembow? Yo he visto que es hard rock. Sí, es hard rock. A ver, la formación, la música que le gustaba era el hard rock. Bon Jovi, Mr. Big. Y bueno, pues entre todos hacíamos un apaño parecido a ese estilo de música. Y bien, muy bien. La verdad que además éramos casi todos familia. Nos llevábamos bien, que lo mucho fundamental. García, hay mucho García, sí, ahí en los créditos, sí. Digo, sí, 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 sí. Que... y muy bien, muy bien. Bueno, pues este disco, Los sueños de antes, de 2013, pues es un... Bueno, el disco está muy bien, está muy bien. Tienes ahí además a Chefo, por ejemplo, a los teclados, que bueno, yo lo idolatro, como sabéis, sí, idolatro a Chefo, ¿no? Y es un magnífico músico. Sí, y luego, sí, bueno, pues a varios músicos más. Bueno, erais 6 en la banda, ¿no? O sea que, éramos 6, sí, éramos 6. ¿Cómo es posible organizarse una banda, 6 personas, ¿no? Con lo pues, complejo que es ponerse de acuerdo en horarios y todo. Pues, ¿no?, es que por eso al final el grupo se tuvo que deshacer, porque es complicado, exactamente. Cuando no puede uno, no puede otro, y al final, pues oye, hay que o tiras o lo dejas, no puedes dejar a la gente a la estacada, tienes que decidirte. Sí, a nivel de compromiso, ¿verdad? Claro, es que es así, es que si no funciona. Sí. Bueno, pues Almirante Bembow ahí dejó este disco maravilloso, unos cuantos conceptos en directo, ¿verdad? Interesantes. Y bueno, y ahora te presentas como Bembow.
simplemente, sí. ¿No? Has quitado lo del almirante, te han degradado en la academia del ejército, ¿cómo ha sido esta vez? Bueno, el caso es que no sabía qué nombre ponerme, todo el mundo decía, ponte el nombre tuyo, Óscar García, pero digo, si es que almirante Bembo, al fin y al cabo, las composiciones, la mayoría de las composiciones son mías, digo, bueno, pues para continuar, y además como la gente conocía a almirante Bembo, digo, bueno, pues continúo con Bembo, que no es almirante, pero bueno, la gente lo conoce, y bueno, pues seguimos así, con Bembo. ¿Y cuáles son vuestras influencias así más directas, confesables, que os gustan? A mí yo siempre he sido fan de Bon Jovi, Mr. Big, White Lion, ese tipo de música hard rock americana. Pero es verdad que yo también escucho mucho a Silvio Rodríguez, escucho mucho a Joan Serrat, bueno, pues es que no me gusta encasillarme en la música. Si hay algo que me gusta, pues bueno, pues lo escucho y no tengo... Claro, no sabemos cuánta gente será fan a la vez de Bon Jovi y de Joan Manuel Serrat, ¿no? Pero bueno, pero los hay, vemos que los sí. hay, ¿no? Mira, yo... Es que hay que apasionarse con todo y es tan válido una cosa como otra. Pues sí, pues. Esas influencias son múltiples, ¿no? Pero cerrarse en un estilo no. de una pobreza. Hombre, quitando el reggaetón, que el reggaetón no lo... Ni por un oído ni por el otro, no... Nosotros no nos gusta mucho. Tendremos que traer algún reggaetonero o reggaetonero alguna vez, a ver si nos hace cambiar. Convence, ¿no? Sí, pero por ahora, pues en principio no. Y Víctor, que no está hoy, porque Víctor sí que ya lo odia más, ¿no? Pero bueno, ¿cómo compones? ¿Cómo haces la música? ¿Cómo lo organizas y tal? ¿Haces la música, la letra primero, una cosa o la otra? No tengo, vamos, un patrón. Yo normalmente hago ideas musicales y hago ideas de letras. O sea, no... Suelo concordar la música con la letra, ¿entiendes? Pero no tengo un patrón fijo, ¿sabes? O sea, hay días que escribo y a partir de la letra compongo y al revés. O sea, que no tengo un patrón. Y en cuanto a los textos, ¿qué es lo que te inspiras, qué te llama la atención, qué temas así son? Normalmente son últimamente escribo mucho sobre el optimismo, el amor. Pues eso da gusto, ¿eh? Porque casi todos los grupos, nos preguntaba Fernando, ¿qué pasa sobre las cosas negativas? Y claro, también, yo tuve una época, que es verdad que escribía mucho sobre la vida negativa, pero me he dado cuenta que me resulta más sencillo escribir sobre lo positivo. Entonces es lo que ahora escribo. También se agradece. Bueno, a veces... Hombre, que hay veces que también pues hay letras que dices, hostia, esta me ha salido muy negativa. Sí, sí, sí. Pero normalmente bueno. Siempre escribo sobre lo positivo. Me parece más sencillo, no sé. Hombre, hay quien dice que los poetas tienen que ser malditos, ¿no? Los poetas tienen que ser malditos y tienen que hablar. Como dice cuando eso de las noticias, ¿no? Que dice que cuando una noticia es buena noticia a veces, pero sí es verdad que a veces necesitas, y de hecho la música, dicen que tienes tanto placer a veces oyendo música como haciendo el amor, no sé si es verdad o no, pero es verdad. Así es. Se pueden mezclar las dos cosas, sí, también, incluso, problema. O sea, sí, sí, pueden simultanear. Si te pones el amor y te pones una bonita bossa nova así de Gilberto Gil, lo de Astrid Gilberto, que ha fallecido hace poco, estupendamente bien. O música de Crittel, que eso va en gusto. Claro, depende del instante, ¿no? Exacto, del encuentro. Algo así más jado, ¿no? Más hard rock, más metalero. Bueno, pues también, aparte de Almirante Bembo, tú también estás en otras bandas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues estás todavía, creo, ¿no? En Malajota y en Armadanza, sí. ¿Verdad? Cuéntanos un poquito de estas dos pues bandas. Pues nada, Malajota es música tradicional salmantina con aires pop, porque claro, yo soy el que canto casi todas las canciones y yo mi estilo es pop, entonces pues es una mezcla bastante curiosa por eso, porque la música tradicional normalmente la canta gente mayor o chicas, y claro, mi voz es verdad que también se asemeja mucho a una voz de chica. De hecho, me lo dicen bastante, pero es una mezcla curiosa, y de hecho la gente les sorprende cuando nos ve y dice, hostia, esto es música tradicional, pero no es exactamente música tradicional, o sea, que bien. Y luego Armadanzas, que es la música infantil, que también es tradicional, es música tradicional, pero infantil, o sea, y eso está funcionando. Para chavales, ¿no? Para está funcionando fenomenal. O sea estáis cogiendo musical folclore... Sí, el patio de mi casa, la chata, sí, sí, y bueno, cosas... Qué bonito, sí, me encanta. Y está funcionando muy bien, sí, está... Sí, sí. Bueno, de hecho, este verano tenemos un montón de... De actuaciones con estos temas. Y eso está muy bien porque también el patrimonio oral que se mueve. Exactamente, es que esa es la idea, que no se pierda. De que la gente tenga su propia identidad. Exacto. Porque se ha vendido
La música tradicional se ha venido muy bien, por ejemplo, en Galicia, en otros sitios, pero aquí en Castilla y León nos está costando y tenemos una música muy diversa, porque nuestra región justo es el centro y tiene influencias de todas otras regiones. De hecho, es la más rica de España. Sí, sí, sí. No, yo tengo mucho disco pillado y me gusta, es que contrastar versiones, ver cómo la interpreta uno, cómo la ha adaptado, porque claro, la tradición oral... Al fin y al cabo, ¿en qué consiste? En que se transmite de forma oral, no se escribía, con lo cual se iba adaptando a los lugares. Uh-huh. Cuando hizo Menéndez Pidal aquel libro, que era Romance Nuevo de Amor Viejo o algo así, resulta que le llevó a su madre y dijo, mire, he hecho este libro y tal, dijo, están todas letras mal. Dijo su madre. Evidentemente, dependían de las recogieras. Claro, oralmente, y te olvidabas algo, lo recreabas y era así. Y te lo adaptabas a tu entorno también. Sí, es un poco los trovadores. La ¿no? parda claro. Y es distinta. Si la coges en Extremadura, si la coges en Zamora, en Ávila o en León. Portugal también, que la tocan también. Sí, Portugal, claro. Esa la he tocado yo, de hecho. Muy Lua, bonito ese tema, es una preciosidad. Bueno, al fin y al cabo es que es eso. Si los chavales no empiezan a escuchar música de esta, ¿no? Música tradicional, pues probablemente no lo oigan ni en la radio ni no, eso no se escucha en la radio. La televisión había, local. Había un programa en Radio 3 que se dedicaba a eso. Yo sí, no sé si está ¿cómo todavía. Se llama, el Trévere. Ahí Salmantice, que era el grupo yo anterior. Empecé haciendo un pasaje, ya hacía dos programas y hacer tres ya era imposible, pero hice un programa en Radio Universidad de Salamanca. Tengo pues 7 u 8 programas grabados de un verano que lo hacía allí con Elena Villegas. Y era el paso del Zahorí, y era pues por ejemplo dedicamos a romances, otro a cantos de boda, cantos de baile, de cosas de este tipo. Es muy interesante, muy bonito, y sobre todo cuando contrastas versiones. Sí. Los zahorís son esos que llevan esas varillas, sí, ¿no? Que vibran un poco cuando detectan el agua, ¿no? Sí, sí. Madre mía, macho, ¿y eso es verdad? Pues, bueno, hablando de todo un poco aquí. Pero yo conozco a gente que sabe dónde está la cerveza. El agua no, pero la cerveza sí sé dónde está. Eso tiene su importancia, yo creo, incluso más que la del agua en algunos casos, ¿eh? O sea, no queremos tampoco incitar a la bebida a nadie y tal, pero en fin, pero en estos tiempos, además con esas temperaturas, sin duda que sería interesante, ¿no? Bueno, ¿nos tocas una canción? ¿Te parece? Sí, te has la guitarra y antes de que la cojamos Julio y yo, mejor. Porque a nosotros nos ha enseñado Javi Critter, o sea que... No. Pues nada, si quieres, toco la canción que presenté. Muy bien. Uh-huh. Y así, pues nada. Háblanos un poco antes, mejor, si eso de la canción. Es una canción que está compuesta la mitad por mi hermano y la otra mitad por mí. O sea, y bueno, también está en el disco, se llama Como sus ojos y habla, pues, del amor y de, bueno... Pues vamos a por ella, como sus ojos. Me gustan las canciones que hablan de fotos, de colores sepia como los recuerdos. Le gustan las historias de plumas azules y miradas nocturnas a repletos baúles. Le gustan las pelis que en su blanco hay sombras y en su negro luces como acaricien sus oídos dragones y magos. Le gustan los días de colores claros, mañanas tranquilas, sentada en un banco y escucha las voces de una ciudad dormida. Cuando despierta los días,
manos y su corazón, y ahora paseo. Recordaba esa voz tuya, ese falsete un poquito que haces, a la música italiana de los 70, una gran música de los cantautores sí. italianos, ¿sabes? Estoy un poco fascinado. Mucho Dio y esta gente. Sí, no, no, pero esa forma de interpretarlo y tal como lo has hecho ahora así, sí, con la guitarra acústica, me llevaba mucho a esos tiempos que a mí particularmente me gustan mucho. De Humberto Tocci y toda esta gente, que eran maravillosos, ¿eh? ¿Sí? En un sentido de la melodía grande también, que yo he estado, según venía oyendo tus canciones y tal, y me parecen también muy melódicas. Sí, es sí. algo que aprecio yo mucho también. Yo empecé a cantar con Camilo Sesto. Eso, tengo que no, decir. No es mala influencia. No, Camilo Sesto, fíjate, con toda la diferencia que puede ser, ¿eh? La voz del tío era, subía y bajaba. Sí, para tenía... mí era como te diré, él tenía un grupo de post-rock antes, antes de, no me acuerdo, como los Charlenes. No me acuerdo, no. Algo así. Y claro, el tío era casi Mercury en ese sentido. Tío, cómo sí. subía y bajaba, cómo era capaz de cantar muy arriba y muy abajo a la vez. Pues yo con 12 años o 13 sí. años estaba berreando con Camilo Sesto. Sí. No, o sea, ha sido como era de fans, y entonces, como había cierto complejo de que no tenía que ser rockero, yo siempre sí. he sido muy diverso en cuanto a gustos, pero a mí siempre me gustó, me pareció muy bueno, me parecía un tío que tenía unas capacidades vocales únicas. O sea, sí, para sí. cantar el Jesucristo Superstar, ¿no? El Freddie Mercury español se podría por decir. Ahí, sí, sí. No digo en broma. Sí. Los sueños de antes es una de las palabras, ¿no? De sí, los versos que comentabas en sí, la canción. Sí, sí. Es el título precisamente del disco, ¿no? Sí. Del disco de Almirante Benbow. ¿Qué piensas, Oscar? ¿Los sueños de antes son como los de ahora? ¿Ahora soñamos cosas diferentes? Nosotros no. Nosotros no. Es verdad que muchos sueños no se van a conseguir, pero es verdad que la gente joven de ahora lo tiene todo tan a mano, que yo creo que ya no tienen la mitad de ellos ni sueños, o sea, yo tengo una niña de 16 años y me sorprende mucho eso, ¿sabes? Aunque tiene los pájaros todavía en danza, ¿sabes? No tiene muy claro lo que... Pero yo creo que como ha vivido lo que yo he vivido al vivir en un pueblo, porque vivimos, no es un pueblo, pero vivimos en un pueblo... Y es verdad que lo tienen todo muy a la mano, muy a... No sé. Menos el trabajo, ¿no? Menos el trabajo, efectivamente, no es el trabajo que menos lo... conseguir empleo, ¿no? Sí, pero esto ha creado una mentalidad que en ciertas cosas como que hemos progresado y en ciertas otras hemos hecho casi una regresión, ¿no? Sí. El hecho de que yo también como padre te diría lo mismo, ¿no? A veces notas eso. Yo voy mucho a América y noto que los chicos tienen otro valor de lo que es la familia, el esfuerzo y demás, que no tenemos aquí, que ahí ellos, yo creo, están más por delante en ese sentido que nosotros. Sí. Es verdad. Nos hemos europeizado, a lo mejor, en algún sentido, ¿no? Oye, dinos algo sobre la grabación. Bueno, lo hemos escuchado la canción, por supuesto, pues aquí en acústico y tal, pero la grabación, ¿cómo la habéis hecho? ¿Quién pues ha participado? Es una grabación en directo, y nada, pues eso, nos juntamos todos en una sala, una sala grande, y imagino que desde la mesa controlarán todo el sonido. Yo no la he escuchado todavía, no sé si no la enviarán o ¿con cómo. ¿Con qué músicos lo pues lo he hecho con Víctor Fernández, que es un profesor de la Escuela de Música de Villamayor, que es un guitarrista, yo creo que es el mejor guitarrista de Salamanca, junto con Carlos el Niño, no sé si lo conoces. Carlos el Niño, sí, menudo es. Pues se dan la mano. Sí, vale, vaya dos. Aunque hay mucho músico por ahí que no conozco, pero vamos, de los que conozco, Víctor y Carlos, vamos, para mí de los mejores. Luego el batería de Critter,
también. Un bajista, porque en la última semana nos quedamos sin bajista también, tuve que andar buscando un bajista. Y luego Chefo, a los teclados. Chefo también. Chefo es de los mejores músicos de Salamanca, yo siempre he dicho, y vamos, además de ser buena persona. Pues si no estás oyendo Chefo, ya sabes que yo de mayor quiero ser como tú. ¿Qué club de fan tiene Chefo? Sí. Total. Sí. Y bueno, ¿tú esperabas que te seleccionara entre los 10 primeros? ¿Tenías alguna cosa más o menos clara o no sabías? No, porque además no sé la gente que se habrá presentado. No sé cómo. Creo que ha sido 24 al final, me parece, 24 bandas. Que me parecen pocas. Sí, eso te iba a decir, que no me parecen demasiadas. Muy pocas. No sé, he escuchado algún grupillo así de los que han sido seleccionados. Y bueno, bien, muy bien, ¿eh? O sea, hay buena calidad. Hay buena calidad, sí. Y en cuanto a la evolución de vuestro grupo, vuestra banda, empezasteis pronto, llevas años. ¿Ha habido un cambio? ¿Ha habido transición por diferentes estilos, diferentes influencias? No. Tú sigues fiel. No, pero es que no es por nada, sí. es porque yo no sé componer de otra manera. O sea, no sé hacerlo de otra forma, no sé. Y eso que tengo influencia del folclore y eso, pero no sé, no me sale otra cosa. Entonces, como no me sale otra cosa, pues es lo que hago. Exactamente. Sale bien, se te da bastante bien, ¿eh? ¿Y cómo haces? ¿Tú te pones con la guitarra y tal? ¿Usas algún ordenador, con un secuenciador, algún sistema de informática para grabar pistas? Sí, para grabar tengo, claro, tengo un Mac, que es, y grabas por pistas. Pero bueno, para escribir, ¿no? Para escribir con la guitarra, estoy aprendiendo a tocar el piano, a ver si soy capaz. Que dicen que es más sencillo para componer, no lo sé. De hecho, es más sencillo para aprender solfeo, sí que es más sencillo. Sí. Porque está todo a la vista. Pero cuando aprenda a tocar el piano, pues ya veremos a ver cómo, y si es mejor o peor. Si tú hubieras compuesto una canción de las que más te gustan, ¿qué canción hubieras querido componer o qué canciones hubieras querido componer? A mí me hubiera gustado mucho componer, por ejemplo, Comfortably Numb de Pink Floyd. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Esa, o por ejemplo, la de Lucía de Yomar Serrat también. Esa también es un dicen que el Comfortably Numb tiene el solo de guitarra más bonito en muchas votaciones y tal, pues ha salido como el mejor solo de guitarra de la historia. Bueno, rock, es que ese disco me parece ese y el de Dark Side of the Moon. Rolling Stone decía que el mejor, esa votación que se hizo con miles de personas, que era el de Hotel California, el punteo que se hace también una pasada, bonito. Y en español, ¿sabes cuál dicen que es el más bonito de todos los punteos? No, el de Ana y Johnny. Si recordáis, Yo necesito amar, una canción melódica de los años 70, pero ¿sabes quién estaba tocando la guitarra ahí? Armando de Castro. Amigos. Hacía acompañamiento de estudio, como pasó también con Jimmy Page, que hablábamos el otro día, ¿no? Sí, eso ayuda. Dicen que si también estaba en el tema de Perales del Amor, el punteo ese también tan profundo que tiene. Y no me extrañaría, pues muy bueno ese punteo también. Bueno, cuéntanos, Óscar, ¿qué dificultades encuentra un músico cuando quiere hacer música propia? Claro, que no es lo mismo que hacer música pues de verbena, música de orquesta, o versiones, o incluso música folclórica, ¿no? O versión o fusión de folclórica. Hombre, bueno, a lo mejor yo pienso que la gente no sabe el trabajo que hay detrás. O sea, por eso hay que decirlo. Es que es verdad. O sea, hacer una canción te supone mucho esfuerzo, sobre todo escribir una buena estrofa y escribir un buen estribillo es difícil, es muy difícil hacer una buena canción, ¿eh? Y yo creo que eso la gente no lo entiende. Y luego las horas de ensayo que tienes, porque para dar un concierto de una hora tienes que tener muchas horas de ensayo detrás, ¿eh? Y coincidir con todos los músicos y coincidir que los músicos estén de acuerdo contigo. Es que es complicado. Y más aún porque tú, claro, no te dedicas profesionalmente a la música gente ya que está en esa edad, como dices tú, tampoco, ¿no? Que al final tenéis que coincidir tal día, tal hora, cuando pueden unos o pueden los otros. Y, claro, ¿no? Tienes hijos y es que son... Se conjugan ahí muchas cosas que al final, pues eso, lo tienes que hacer tú solo, claro, que es lo que últimamente hago yo. Claro, estoy representando aquí fotos, ¿ves? De Malajota, de Armadanzas, ¿no? De Almirante Benbu. Y claro, son sextetos, no sé si todos o casi todos son sextetos, ¿no? O sea, encima, en vez de hacer un trío de estos de power rock, ¿no? De clásico, de guitarra, bajo, batería, que son tres y es más fácil ponerse de acuerdo, pues vas al doble, el sexteto, ¿no? Entonces, joder, o sea, si no hay manera de buscar horarios para ensayar y para todo, ¿no? Sí, otra cosa es cuando ya, si ya ganas dinero, ya es otro tema. Por ejemplo, con Malajota o con
armadanzas sí se gana dinero, no se gana mucho, pero se gana dinero. Entonces es más fácil, oye, hay que ensayar. Porque hay que ensayar. Claro, porque claro, si te están pagando, tienes que volar, claro. Eso. Es un problema que pasa, yo creo, también a veces cuando haces música propia y dices, bueno, ya compondré algo, ya grabaré otro disco. Bueno, no hay prisa, no, sí. Tampoco lo tengo claro, si me falta bajista o se me ha ido no sé dónde, o el guitarrista no sé cuál está fuera, tal. Sí. Y a veces dices, bueno, ya lo haré, ¿no? Y antes, es verdad, Julio, antes sacaban discos, todos los años un disco o uno y pico, los Beatles, a lo mejor en el mismo año sacaban. Tiene gente que tiene una capacidad creativa tremenda, claro. Y otro le cuesta más, a él como dice, le cuesta más las letras, a otro le cuesta más la música, bueno, pues eso es. Yo también lo que quería saber así, bueno, ¿cuál fue el momento más memorable a lo largo de tu carrera musical? Algo que recuerdes así especialmente bonito, que te impactó. Pues yo creo que cuando tocamos en la Plaza Mayor con Almirante Bembo. Que claro, es que la Plaza Mayor es la Plaza Mayor. La más bonita de España, pero no me cabe ninguna duda, casi del mundo, diría yo. Pues nos llamaron para tocar y fue genial, la verdad. Además lo montaron todo. Entonces tienes que andar tú montando todo el equipo, que eso también lo tienen que hacer muchas veces los músicos, y es una paliza. Es una paliza, amigos. No cobramos, eso sí, pero bueno, solo el hecho de tocar allí en la Plaza Mayor. Merecía la pena, yo pagaría también por tocar allí. Yo ya lo he contado alguna vez, que yo iba a tocar con el grupo Cibor, ¿no? En los 80 y tal, y ese día llovió, pero llovió antes de tocar. O sea, no fue culpa nuestra, pero nos quedamos sin poder dar el concierto y lo tengo clavado ahí desde hace no sé cuánto. Pues 30 años, ¿no? Más de 30 años ya. Tócanos una guitarra que se me olvide, mira, tócanos algo y así que me olvida la edad que tengo ya. Que no puede ser. ¿Qué nos vas a cantar? Cuéntanos. A ver, ¿cómo se llama esta canción? Mira, a ver. No me acuerdo cómo se llama. Esta es una que es como quien dice, ¿no? Y es también habla también de amor. Muy bien, vamos para allá. Y no consigo despejar esa incógnita que es tu mirada. Cuántos nudos hay en mi cabeza que no consigo desnudar, si solo quiero estar cerca de tu cintura y pasear el mundo. Persiguiendo cada puesta de sol, siempre que escribo una canción. Cada día es de un
cosa que me encanta, los cambios de ritmo. Sí. La canción nunca es lineal, no sé si te estás dando cuenta. A mí también me gusta. Me parece que eso le da una brillantez muy especial. Luego, vuelvo a insistir, la voz también es unos cambios ahí maravillosos. Me recuerda a Branduardi, a gente que admiraba yo, muy italiano, ¿eh? Así, tal cual está con el directo, simplemente el amplio de este, así que estamos haciendo guitarra. Me gustan mucho las canciones. Yo había oído un disco, pero la parte esta también gana mucho, fíjate. Es como un músico también, le ves o no le ves, cantando así simplemente con su guitarra y poco más. Ahí es donde el ropaje desaparece. Sí. Mi amigo Loren, que es un gran bajista, sí, un chico con mucho gusto, un hombre con mucho gusto para la música, ¿no? Y con mucho criterio, me decía siempre, dice, si una canción suena bien acompañada solo con la voz y la guitarra, sí, o la voz y un piano, por ejemplo, es que es buena canción. Sí, yo le decía, de acuerdo, te lo concedo, pero a mí me gustan los arreglos. me gusta que haya instrumentos. Por ejemplo, yo lo veo que juega mucho con los cambios de ritmo, claro, también claro, de voz, claro, es, entonces, ¿Sabéis cuál es la canción que es, no sé si es la que más o una de las que más tiempo se tiran siempre en el mismo acorde, sin cambiar de acorde? ¿Cuál es? Es el Cannonball de Supertramp, que es una de las canciones que hicieron un poco, creo que fue justo después de la marcha de Roger Hodgson, creo que fue, ¿no? Que se fue, sí, grupo, sí, ¿no? Sí. Y es una canción larga y se tiran como 5 minutos o algo así en re, pues creo que es en re todo el rato. Y dijeron, nos apostamos cuánto aguantábamos sin cambiar. A mí es una canción que me gusta mucho, por cierto, ¿no? Pero es eso, no sé si son 4 minutos y pico seguidos. Y luego ya sí, luego ya hacen un cambio para el final, digamos, ya para cambiar. Dicen, ah, y te pilla de improviso, ah, sí, hay más. Hay otros acordes aparte de ese, ¿no? Pero ya te digo, son 4 minutos y pico, yo creo, ¿no? Bueno, este disco que tenemos aquí, ¿no? Los sueños de antes, de Almirante Benbow, yo no sé si están en alguna plataforma, se puede escuchar. Sí, ahora está en Spotify, en Apple Music, que, bueno, en todas las plataformas, en YouTube, en todas. Sí, señor, porque yo había visto en su tiempo, es una promo, ¿no? Un pequeño vídeo de promoción con fragmentos y tal, en el canal de Chefo, de hecho, ¿no? Sí, sí, estaba por ahí, ¿no? En el canal de YouTube de Chefo. ¿Cuántos ya de discos también? Están casi todos, ¿no? Esos. Luego, y otra cosa también que me entra curiosidad por lo que vosotros estáis trabajando, por lo que tú en este caso estáis haciendo, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos un poco que habéis tenido a lo largo de toda esta carrera? ¿Qué momentos en la banda? Los más difíciles. ¿Cómo ha ido fluctuando? ¿Sí? Yo, para mí, el más complicado fue cuando sacamos el disco. Cuando sacamos el disco fue como una relajación y todo el mundo hizo así. Al final aquello se deshizo. Como cuando haces una tesis igual. O sea, llevábamos desde el 2008, desde el 2005 con Almirante Benbow, deseando grabar todas las canciones y meterlas en un disco. Hicimos el disco en el 2013, claro, y se acabó. Fíjate, es que sacamos 8 años de trayectoria del grupo, con lo difícil que es mantener un grupo 8 años y más, pues eso, con muchos componentes, como decíamos, ¿no? Muchas cosas. Que sacas un disco que es el momento un poco cumbre, aparte de tocar en la Plaza Mayor, que yo también, claro, pero sacas un disco con lo complicado que es, ¿no? Y con el trabajo que lleva, un disco además redondo, que es verdad, que es un CD, o sea, que es redondo, ¿no? Además es que está muy bien, las canciones están muy bien hechas, muy bien grabadas, muy bien arregladas, ¿no? El sonido es muy bueno, y resulta que luego vas y así te suele grupo, o sea, sí, es que manda narices. A mí me dejó chafado, o sea, claro. Y además es que lo peor de todo es que encima éramos todos familia, ¿sabes? Entonces, claro, pues claro, no puedes enfrentarte a ellos por el hecho de ser... Yo puedo decir, pero ¿qué hace ahí? ¡Capullos! Claro. Eran primos familiares, hermano tuyo también, ¿no? Mi hermano era el que escribía, vamos, tiene alguna canción que la ha escrito él, y luego guitarra, bajista y corista, que es una chica, éramos primos. Sí. Y le gustaba Chefo y el infiltrado. Bueno, el diseño de este disco es una preciosidad. O sea, no sé si lo estaréis viendo bien ahí. Bueno, luego lo ponemos y tal. Bueno, este logotipo, por cierto, es como una especie de dragón o algo así, ¿no? ¿Este de dónde salió este logotipo? Pues de aquí, mira, del tobillo. Del tobillo. Ah, que lo tienes ahí. Te vamos a hacer aquí contorsionismo para que se vea en la cámara, pero bueno. O sea, fue antes el tobillo. Sí, fue antes el tobillo, sí. Muy bien, pues a mí realmente me encantó el diseño. O sea, ¿quién ha hecho este diseño? Cuéntanos, que está diseño interesante. El inicial es una figura de barro de María, que es la que hacía los coros. Ah, y luego a partir de esa figura de barro hizo Daniel. Soy la luna.
Daniel y el diseño del disco, que es una pasada, que tiene muchísimo trabajo. ¿Qué emoción queríais transmitir con este diseño, con el sol, con la estética? Pues es que no lo sé. La estética sí, la verdad que era... Hombre, en principio Almirante Bembo es el nombre que da el nombre de la taberna del Isla del Tesoro, ¿no es esta? Sí, sí, sí. Pues claro, era algo que tuviera que ver con el mar y con piratas y con... Y de hecho está basado. Hay un texto que hizo Javi, el bajista, que también está muy bien. Está muy bien porque habla de mar, habla de piratas. Está... Léelo, Julio, venga, búscalo. Sí, sí. Nos lo lees. ¿Te tocó? No, está ahí. Ah, está en este. Pues entonces. Ah, no, pues... esos son los agradecimientos. Estos son agradecimientos, sí. Yo creo que está en este. En ese yo lado. Creo que es eso. Sí. Eso. Bueno, yo aquí yo no estoy reje gafas, sinceramente. No, pues yo sin gafas tampoco. Bueno, si no se me mueve la tropa, que lo leo yo. Cáchelo, a ver que me. está pequeña la letra. Sí, para que entrara. Voy a hacer el número de la presbicia. No. Su padre le contaba siempre los mismos cuentos. Ahora, con los años, ve los matices que no veía de niño. El heroísmo, la nobleza y la determinación pasaban desapercibidos para él. Solo veía historias de aventuras. El bueno que llega en el momento justo para salvar a la hermosa dama de las garras del malvado, que siempre pierde. De todas las historias, sus favoritas eran las de piratas. Pata de palo, parche en el ojo, al fin y al cabo, ¿quién no ha querido ser pirata de niño? Yo grababa muchas cintas de piratas, o sea, a lo mejor tiene que ver, ¿no? Bueno, sí. Todavía aún, cuando es él quien cuenta estas historias a su hijo, siguen siendo sus favoritas. Ahora sabe que a su manera tenían un estricto código de honor y compañerismo. La época y la mar crean extraños y complicados lazos. Lazos que hoy en día son difíciles de encontrar. El humano sigue siendo cruel como los piratas de entonces, pero es difícil encontrar esos lazos que a su manera eran de compañerismo, de honor. Bueno, escribió Javier García, me gusta, el texto es muy chulo, lo he leído de pena, pero bueno, pero no es culpa suya, ¿no? Yo, el panorama de la música en general, ¿cómo lo ves? Y luego el panorama de la música en particular en nuestra ciudad. Bueno, pues ahora veo que se mueve, por lo menos el ayuntamiento se está moviendo. Vamos, yo lo que veo en el concurso este está bien, porque esto yo no lo conocía, fue Fernando el que me lo chivateó, que no tenía ni idea. Y bueno, bien, lo que pasa que el problema es que yo creo que los chavales de ahora no tienen como nosotros teníamos un grupo favorito, teníamos una canción que nos decía algo. Yo eso no lo veo ahora, no sé sí, si... Sí, pasa una cosa, yo lo veo, a mí la sensación que me da... Es que, primero, los medios no suelen hacer caso a la música creativa. Este es el problema que tenemos. Sí. Y en segundo lugar, pues eso, hay tanta música tan diversa, se hace desde tantos sitios, de tantas ciudades, se graba tanto, que al final es como querer meter todo y es de usar y tirar. Sí, pues este es el problema. Antes tú comprabas el disco y lo idolatrabas. Primero veías la carátula, cogías la canción promocional, que era la que más te gustaba, pero luego seguías escuchando y ibas enamorándote de una canción, de otra y del disco entero, y esto es un problema ahora. Sí, el exceso, a veces el exceso de sobreinformación que estamos, y luego la competencia con... Otra cosa, con juego, con no sé qué. Desde luego nuestro era decir, pues comprarse un disco, verlo entero, enamorarse de ello, recorrerlo. Hasta que se rayaba casi aquello, ¿no? Lo veías 80 veces. Y lo idolatrabas, terminabas también, porque también en la carátula en grande y todas estas cosas, esa era la única gráfica que tenías. Ahora tienes gráfica de todo en todos sitios. Claro. No sé, yo lo veo. ¿Tú crees, Oscar, que ahora se oye música mientras que antes se escuchaba? Eso es una diferencia muy importante. Sí, cuidado. Sí, yo pienso que pues lo que dice él, que no hay gente que le guste la música realmente. O sea, vamos, los músicos sí que nos... Sí. Pero los chavalillos, yo pienso que es lo que dice, que hay tanta saturación de música que al final no saben qué escoger. De música y de alternativas. Sí, internet, los videojuegos o los chats. Con la lectura está pasando un poquito lo mismo, ¿no? El que tiene amor a la lectura lo tiene, pero realmente hay tantas competencias ahora mismo que cada vez se lee menos, es verdad. O que lee menos en esa forma, se leen otras cosas, ¿no? Pero se lee cada vez menos de una forma reflexiva. Sí, antes además había una cadena de televisión y media, ¿no? Y pues sí, porque la 2, por ejemplo, no emitía todo el día, ¿no? Emitía solo algunas horas y tal. Pero bueno, y bueno, pues había programas de música en la tele donde salían grupos y hablaban de música y tal. También se echa muchísimo de menos. Y de bandas de Salamanca, confiésate, ¿cuáles son las que más te gustan?
La verdad es que no estoy muy, muy conectado. Me gusta Godaiba, por ejemplo, me gusta Critter. No por el estilo de música, sino por el espectáculo que genera y por... Pero vamos, tampoco tengo mucha... El chavalito este que entrevistasteis el otro día, ¿cómo se llama? Nel Rodríguez. Me ha sorprendido mucho, desde que lo hace bastante, bastante bien. Y bueno, pues eso, no estoy muy conectado con la música. Muy mal hecho, Oscar. Hay que escuchar a nuestro ritmo, hay que escuchar los programas de Julio, viviendo en la era pop, en Radio Sal, y entre uno y otro ya te vas a poner al día enseguida. Y a vosotros también, ¿eh? Es verdad que se hacen muchas cosas, se distribuye el disco entre los 100 amigos o 200, pero no llega a la gente, no llega a los medios, salvo... Uy, si viera lo que nos costó a nosotros sacar el disco, hicimos un crowdfunding antes... Sí, sí. Para poder pagártelo, claro. Fue un encierro, sí. O sea, que ya había mucha gente que lo había pagado antes de tenerlo. ¿Y con quién grabasteis este disco? ¿En qué condiciones? Esto fue un concurso, que ganamos un concurso también de los que, no me acuerdo cuál fue, ir a grabar 5 temas en un estudio, en Arcane Planet también, que no se llamaba, bueno, no sé si se llamaba Arcane. Sí, pone Arcane Planet aquí. Sí, sería Arcane. Arcane Planet, sí, también me han hecho a mí. Y luego metimos 5 temas más, que esos fueron los que pagamos. Sí, y luego hicimos la mezcla con Century... Century Audio, ¿no? Century Audio con Chomi Helmo, la mezcla de Chomi. Sí, señor. Vaya, vaya. ¿Y los discos, los CDs ahora en formato físico, tú crees que son lo que era antes o ya no hacen falta? ¿O es que si no sacas algo en disco parece que tampoco has hecho nada? O, ¿cómo es eso? Es que ahora mismo lo que la gente lo que hace es sacar canciones, es lo que veo yo. Saca una canción, la cuelga, saca otra canción, la cuelga, es lo que hace. Para grabar un disco entero hay pocos, además que con lo caro que es y no vas a saber si lo vas a vender o no vas a vender, es que es muy difícil. Ahora es exponerte mucho, porque encima las compañías de discos no aunque seas el mejor, no te van a buscar, ¿no? No, porque no se hace más caso a la música creativa. Es que es verdad que ahora mismo el momento que podrías tener de bandas, pero de todos los sitios, y cosas muy buenas que se pierden, lamentablemente se pierde. Hay una cosa que me llama la atención a mí, que pensaba el otro día, ¿no? O sea, uno generalmente cuando quiere ser músico, se hace músico, pues empieza a aprender a tocar la guitarra, el piano, lo que sea, ¿no? El acordeón o cualquier otro instrumento, ¿no? Y uno pues se preocupa por aprender a tocar un instrumento, ¿no? Pero sin embargo, es más raro que la gente intente aprender a componer la música o a escribir las letras. O sea, hay poca gente que me ha dicho, sí, pues yo estudié, estudié música en la escuela municipal, en el conservatorio, no sé dónde, me enseñaron unos maestros, pero también fui a una escuela, a un taller de escritura creativa o a un taller de composición y tal. ¿Qué pasa? ¿Que no se fomenta más la interpretación que la creación? No ¿Será más importancia? Yo pienso que tocar un instrumento no es lo mismo que componer. Claro. O sea, y para componer yo pienso que hay que ser más que músico, ¿no? Sí, tienes creatividad, que es un... Yo llevo escribiendo y sobre todo con mi hermano, que es el que también tiene alguna canción en el disco, llevamos escribiendo prácticamente desde que aprendimos a escribir. Y yo creo que eso se va enriqueciendo con el tiempo y se va fomentando con el tiempo. Pero te tiene que atraer. Y entonces, yo pienso que a la gente les resulta muy complicado escribir. A mí me resulta muy complicado, pero el esfuerzo de escribir es duro. Pero también está en la naturaleza misma de cada uno. Como exactamente. Como nosotros de pequeñitos ponéis ahí a escribir lo que fuera, que se nos ocurra. Sí, que cuento, y eso es que está en uno, ¿no? Se puede fomentar, es verdad, se puede mejorar también, pero hay miles de casos de músicos que son grandes músicos, grandes instrumentistas, que cuando se han juntado a hacer un disco con grandes músicos, nunca ha salido, o la mayoría de veces, nunca ha salido nada bueno. Yo... Existe esa química de los grupos, ¿no? Que un grupo tenga cierta química que se ponga de relevancia. Yo recuerdo siempre un caso que es el cumpleaños de, ¿cómo se llamaba? De Carol King, no, de una de estas compositoras que... Y se juntaron allí 3 músicos o 4, que era Crosby, Stills, Nash & Young, y se pusieron a tocar como en plan aficionado, y dijeron, qué bien sonamos los 3 aquí. Tenían una química perfecta entre ellos, y luego bronqueaban, ¿no? Otra de las cosas que también, es decir, otro de los grupos que era una química, y cada uno venía de su mundo, de los payos, de Cross, de Gonz, de quiero decir... Y eran austrianos también. Sí. Y se pusieron juntos y conectaban. Claro. Y esto es una cosa curiosísima siempre. Sí, verdad.
es algo que se logra o no se logra, ¿no? Pero grupos, supergrupos que no han tenido éxito, que eran maravillosos músicos, pero no tenían esa capacidad de composición. Mejor, bueno, ahora con la IA, no, la artificial va a ser más fácil, ¿no? Sí, sí. No, componer la máquina sola. Recuerdo yo también un caso muy curioso, que es que cuando el cantante de T-Rex, Mark Bolan, se presentó con una guitarra como tú, donde un productor, y dijo el productor: joder, qué mal toca la guitarra, ¿no? Pero qué buenos temas compone. Bueno, en muchos casos de sí, cantautores, sí, sí, que efectivamente pues tienen unas letras estupendas, y luego, bueno, pues a lo mejor la música no es muy allá, pero es que tampoco le puedes pedir que todo el mundo sea un genio de todo. Que sea un hombre renacentista, como sería una mujer renacentista. Hombre, hay gente que tiene habilidad, pero todo nos pasa una cosa, y estos son lenguajes, tenemos diversas habilidades. Tenemos habilidades para tecnología, unos otros para matemáticas, otros para literatura, pero todos no tenemos todas esas habilidades, es muy difícilmente tenerlas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Una de las formas de poder financiarse uno la carrera musical, ¿no? A veces me decía Chefo, por ejemplo, hablando de Chefo antes, ¿no? Me decía, no, si yo no pretendo tener una mansión, comprarme una mansión en la Costa Azul como hacían los grandes músicos de los 70, que vendían 300.000 discos. Ahora no se venden discos, o sea que está la cosa muy jorobada, ¿no? Y menos discos de música propia de un grupo, digamos, a nivel local, ¿no? O sea, de una banda que no tiene una promoción salvaje en los medios, en los grandes medios, ¿no? Pues entonces una de las formas de poder pagarse una grabación, de poder pagarse pues unos instrumentos, que tienes que llevar la amplificadora a arreglar un taller porque se ha estropeado algo, en fin, todas estas cositas que cuestan dinero, ¿no? Pues una de las formas es, bueno, pues ir a tocar, a hacer bolos, ¿no? A hacer conciertos y tal. ¿Cómo está más o menos el tema, pues yo qué sé, hay suficientes sitios donde tocar, pues en Salamanca o en... Yo las últimas noticias que tengo es que tienes que pagar para tocar. Sí, sí. Si quieres presentar el disco, por ejemplo, en Camelot, que no sé si seguirá, pues tienes que alquilar el local, o sea, claro, tienes que pagar el... Es vergonzoso. Luego, la única solución es cobrar entrada, pero claro, si tú cobras entradas a un grupo que no conocen, no te va a ir ni Perry. Claro, es un círculo vicioso. Entonces, no sé. Y no recaudas lo suficiente como para... Claro, es que no sé cuál puede ser la solución. Es que, como dices tú, la clave está en que antes se vendían discos, y con eso te quiero decir, sí, la gente podía vivir de la música, los que eran más destacados o que se les había apoyado más, pero ahora mismo es que es muy complicado. Yo creo que es un periodo mucho más complicado que era hace años. Hace años grababan muy poco, pero el que grababa tenía posibilidades de vivir de la música. Hoy día, ¿no? No, es muy difícil. Además, grabar es muy sencillo porque cualquiera puede tener un estudio en casa con los ordenadores que hay ahora y con los medios que hay ahora. Pero claro, luego lo que dices, promocionarte... Es prácticamente imposible, aunque lo cuelgues en todos los sitios, es que da igual. Sí, da pena, porque te quiero decir, las cosas buenas que yo y que tú y yo estamos viendo aquí, ya en nuestra ciudad, ya no te vas más lejos, ¿no? Hay gente que si hubiese nacido en los 80, hubiera podido tener un buen éxito, si hubiese estado tocando en esos años, que en esos años pues sí se promocionaba la música creativa desde las radios, todavía no estaba tan instalada la radio fórmula, nos pasa también pues un poco a nosotros, éramos todos sobre todo éramos hijos de Radio 3, nos gustaba, nos encantaba, la radio era como, no sé, algo como tu forma de escuchar de cabecera, música, de todo. La que te abría la mente, ¿no? Sí, y descubría las cosas. Yo creo que aquello fue para nuestra generación, pues fue maravilloso, fue bendito, digámoslo, aquellos tiempos de la radio. Estamos muy melancólicos en esto, ¿no? Pues se nos va a tener que cantar otra canción. Melancólicos y mayores. Y mayores, ya tenemos una edad, esto es muy triste, que venga gente más joven a hacer la radio de la música salmantina, porque hay que hacerlo. Bueno, yo te quiero preguntar una cosa más antes de que toques otra canción, si es amable. Sí, mira, a mí me acuerdo del título, pero por lo menos la canción, ¿eh? Si no tocas la canción, aunque no te acuerdes del título, tampoco pasa nada. Una cosa que comentamos alguna vez, ¿verdad? Algún programa que los dueños de las tiendas de instrumentos decían, por favor, para probar una guitarra no toquéis el Smoke on the Water o el Satisfaction, ¿no? De Rolling Stone, porque estamos tan narices ya, ¿no? ¿Tú hay alguna canción que odies tocar o que no te, o que has tocado muchas veces por lo que sea y estás hasta las narices de ella ya? Pues el Smoke on the Water. ¿No? Sí, la verdad que sí, es una canción que juega, macho. Es que es muy sencilla, además es que no le veo nada a esa canción, no le veo nada. Pues tiene canciones de papel, claro, que flipantes, y esa es la que más éxito ha tenido, no lo entiendo.
haciendo. Es el ritmo. Sí, sí, porque tiene un ritmo muy marcado, sí, yo sí, creo, sí, y eso sí es la clave. Bueno, yo no sé si sabéis que el origen de esa canción es que ellos estaban tocando allí precisamente de donde el lago Lesmar, y ese día pues echó a arder el casino. Y entonces estaban viendo que humo y agua, que era el lago Lesmar en Ginebra. Sí. Ese es el origen. No era un lago de Ginebra, pues no habría ardido el lago entero. Sí, sí. Claro, la Ginebra debe arder bien, digo yo. Se usa para flambear como el ron, o no, no estoy seguro, ¿no? Yo estuve en Ginebra y digo, qué bien te orientas en esta ciudad. Porque tiene un géiser de 80 metros, claro, y desde donde estés, estás viendo el géiser. No, pues, todo genial, estés en la parte vieja, en la nueva, ves en todos sitios el géiser. Entonces, tengo que ir por allá. ¿Qué nos vas a tocar? Mira, a ver, cuéntanos. Pues ahora sí, ahora sí me acuerdo de una canción que esta lleva, tiene muchos años, que tampoco sé cómo se llama. Es una canción también que habla de amor y de, bueno. Marcamos el camino hasta el final de los tiempos, escalamos montañas olvidando los problemas. Y que si el tiempo pasa volando, no importa, ya soy de ella. Llamamos a la puerta de la rutina cotidiana, de los manteles con velas y los cojines de cera. Y que si el tiempo pasa volando, no importa, ya soy de ella. Escuchamos las canciones que cantaba de niño y reía cada frase, cada palabra, cada guiño. Y que si hay días que no hablamos, ¿a quién importa? Ya soy de ella. Italiano, macho. Es Angelo Branduardi de Salamanca, sin lugar a dudas. Es que me gusta mucho la música italiana de esos 70. Mm-hmm. Había toda esta gente que eran. Pero Oscar es más rockero. Sí, sí. No, más pero rockero. Aquí en acústico, claro. Suena muy italiano, muy italiano. Y muy melódico. Esta canción tenía una melodía preciosa, hay que decir, sí, la realidad, la verdad. Yo no conocía muchas de las canciones tuyas, la había escuchado un poquito, pero la verdad me está enamorando, ¿eh? Eso te digo así. O sea, que ni Italia tendría futuro. Ningún tipo de... O sea, pues no por hacerte un favor. Si no me gustase, no diría nada. Pues nada, muchas gracias. Sí, no, pero muy italiano, muy italiano. Antes hablábamos de Chefu, hablábamos, sí, de Godaiba, y la otra mitad de Godaiba es Fátima. Fátima. Lo encontré ya ahora. Paseando al perro. Pues Fátima escribió un artículo para el mes, que le pidió que nos escribiera, sí, un artículo sobre cómo un grupo, dando consejos sobre cómo un grupo podía promocionar un poco su música, ¿no? Intentar pues moverlo, porque lo que decíamos es muy difícil, no, es muy complicado, ¿no? Desde el otro punto de vista, ¿qué crees, Oscar, que podía hacer un fan para apoyar a su artista o a su grupo favorito? Ahora mismo tener muchas visualizaciones en YouTube, sí, o en Spotify, o en eso, ahora mismo lo que funciona. Y ver tus reels en Instagram y hacer un TikTok con tu música, y es que es al final lo que yo creo que es lo que funciona. Sí, por ahí es donde está la gente joven, ahí prácticamente en redes sociales más tiempo que en cualquier otro espacio, con lo cual, sí, si sí, te ven. Más que con los amigos físicamente, ¿no? Y la parte física, te quiero decir, vamos a ver. Tú eres un chico bien aquí vestido normal. Cuando actuéis, cuidáis la imagen, ¿no? Yo no suelo cuidarla, ¿no? Porque es alguna... por ejemplo, da miedo. Luego es lo ves aquí a Javi y dice, hombre, si es más majo que este. Bueno, si lo ves en las escenas... Pues ahí caracterizado y tal, y dices, sí, sí, madre mía. Y es verdad que la primera vista, hostia, ¿quiénes son estos? Y ya por lo menos te quedas con el toque y dices, hostia, ¿quiénes son estos? Luego a lo mejor no te gusta lo que escuchas, pero ya ves que están haciendo no sé qué, haciendo no sé cuál,
Es de pensar. Sí, porque vivimos en un mundo completamente también de imágenes, sí, de verdad, ¿no? Sí, hay imágenes icónicas, ¿no? Los Ramones, yo creo que es súper icónica esa imagen, sí, de las cazadoras que... Bueno, eso, por cierto, hace unos años había muerto justo el 11 de julio Tommy Elder, que era uno de los ideólogos de los Ramones junto a Johnny Ramone, y eran los que idearon las cazadoras, los que idearon esa bandera ramoniana, el Gabba Gabba Hey también, que se incluso quedaban allí en los conciertos, y eso todo estaba estudiado, fíjate, sí, todo, sí, estaba estudiado, toda esa imagen, los ladrillos que tenían allí junto al Jiva Jiva, que era el local donde actuaba Blondie también allí, sí, era una discoteca cutre total, pero todo estaba perfectamente diseñado, ¿eh? Sí, sí. Y que era un icono, joder, el icono es tal que hay un chiste que dice que es los Ramones, dice una marca de camisetas, porque nunca vendieron tantos discos como camisetas de la Oscar, tú has tocado en muchos sitios, ¿no? Con un grupo, con otro, ¿no? Con un montaje, un estilo, otro estilo, ¿no? ¿Hay alguna anécdota, alguna cosa así que te acuerdes que sea pues curiosa, ¿no? Que llame la atención. Pues muchas veces olvidarse de la guitarra, o yo qué sé. ¿Has traído la guitarra? Pues se me ha olvidado. ¿Cómo que no has traído la guitarra? Entonces, ¿cómo tienes? Y buscar una guitarra por el pueblo, oh, y tocar con una guitarra que está súper desafinada. Claro, que no es tuya. Pues es así que dices, madre mía, macho. Y en cuanto al instrumento, vamos a ver, tú, por ejemplo, que hay instrumentos suenan de una manera, y un músico lleva varias guitarras para sonar también de diferente forma, también incluso cada estilo, ¿no? Sí. Evidentemente, para cierto estilo, por ejemplo, el rock duro utilizas una Gibson Custom, para el country normalmente se utiliza más a menudo una Fender Telecaster, no sé, ¿qué instrumentos te gustan a ti? A mí sobre todo la Telecaster, yo tengo una Telecaster y me gusta, sí, mucho. Tiene un sonido bonito, sí, muy brillante, muy melódica también. Y la Stratocaster también. Sí, me gustan mucho las guitarras, las antiguas, o sea, quiero decir, las que ya tienen su ¿qué tienen su vida? Esas guitarras ahí antiguas, para que son carísimas, además, normalmente. Claro, ¿no? Eso, están súper valoradas. O sea, yo no lo distingo, lo siento. Así tengo yo lo digo. Pues lo sí. Tapado ahora. Pero, por ejemplo, luego tengo una Washburn que no me salió muy cara y suena fenomenal. Suena fenomenal. O sea, que bueno. Sí. También es con lo que estés más a gusto, pero si quieres un sonido country, por lo que dices, Telecaster. Sí, sí, si quieres un sonido un poco más heavy, Stratocaster, yo qué sé. Claro. Pues eso. Sí, sí, va un poquito, igual las acústicas. ¿Qué acústica es esta? Esto es una Alhambra. Una Alhambra, pues era clásica también de la sí, guitarra española. Es que esta... Yo tenía una Alhambra, pero en español. Sí, sí, es que esta guitarra la recomendó Tony. Tony Hernando, no sé si conocéis a Tony Hernando, que es un guitarrista también. Suena un montón, pero no. Sí, bueno, pues sí, es un guitarrista. Tiene un sonido, tiene un sonido también distintivo. Y, claro, y es que no me salió muy cara, no sé si fueron 1.200 euros. Sí, y tiene un sonido. Estaba pensando por el sonido, que era una Talamine, una de estas japonesas. Hasta Talamine, sí, pues esas son más caras. Sí, sí. Y luego una que, yo con la que soñaría tener, tengo una Handmiver, pero con la que soñaría tener sería una Martin de esas. Pues esas también son, pero igual son carísimas. Un dineral. Sí, sí. De 2.000, 3.000 para allá. Sí, sí, sí. Las buenas. Pues antes hablabais de guitarras Alhambra. Yo, por ejemplo, me gustan las cervezas Alhambra. Te la tomas, luego ya no distingues si es una Fender, si es una Gibson, si es una Red, da igual, ¿no? Pero bueno, ¿qué consejos le podrías dar a algún grupo, a algún músico, ¿no? que quiera empezar eso, hacer música propia y bueno? Y, pues nada, que trabajen, que estudien, porque la música no solo es tocar, es trabajar y sobre todo que se lo pasen bien, que es lo más importante. Sí, porque yo creo que compensación es difícil tener, compensación, claro, económica. Hoy en día la mayoría de la gente que está metida en la música es porque ama la música, porque le gusta. Pero... Y exactamente, que hagan lo que le gusta, porque va a dar igual. O sea, quiero decir, si vas a hacer lo que te impongan y no vas a llegar a nada igual, entonces haz lo que te gusta. Claro. Y vamos, yo lo que haría. Y es lo que hago, de hecho. Sí, yo creo que es el camino ideal, porque otra cosa, como dices tú, ahora mismo no te puedes adaptar a no sé qué y dices, voy a tener éxito. Y el camino al éxito nunca se sabe. Porque una canción tiene éxito, otra no. Claro. Todo un enigma. Aparte de la forma en que te apoyen, también una gran compañía, sí, y eso. Pero el problema es que
se está favoreciendo cierto tipo de música que no es creativa. Yo sé que no es el gran problema. Programas que yo lo oigo siempre, como Operación Triunfo y La Voz, no están haciendo un gran favor a la música, y sobre todo música creativa. Claro. A mí siempre me dicen, preséntate. Sí, no lo veo yo eso, ¿no? Sí, mira, cuando se presentó Mike, que luego hizo este grupo, la echaron a la primera. ¿Quién? Mai, la que canta, ¿cómo se llama esta canción de no podría hacer esto? Y otra se titula Marta también, que tenía un grupo con otro chico, que no me acuerdo ahora la banda cómo se llamaba. Pues esta se presentó Operación Triunfo cuando los triunfitos estos más famosos del Bustamante y todos estos, y claro, la echaron a la primera de cambio. Sí. Es que es verdad, es que son programas de cantar. Sobre todo de cantar canciones famosas que ya existen. Claro, es que eso, o sea, no son programas de descubrir talentos nuevos ni potenciar. Yo muchas veces lo hablo la con la gente, sí. Claro. Tenían que hacer programas de composición. Claro, no sé, eso que también se valorara, claro, que se valora la composición y la interpretación de tus propias canciones. Bueno, eso si acaso los conciertos de Radio 3. Claro. Son únicos que van a las 2 de la mañana. Que estás pues, de copas por ahí fuera o estás ya en el sobre durmiendo. No hay término medio. Bueno, pues mucha suerte, Oscar, con el concurso. Esperemos que salga todo bien. Sí. Es muy difícil estar ahí entre los 10 primeros. Más difícil todavía estar entre los 3 primeros. Pero por lo menos estar entre los 10 primeros ya eso. Ya te da una grabación, ¿no? Que te ahorras, ¿no? Que una grabación en buenas condiciones y eso siempre es muy interesante. Mira, el grupo, ¿no?, que te comentaba era Nena da Conte. Ah, sí, hombre, sí. Se presentó Operación Triunfo y el primer ram la echaron fuera. Es decir, la única creativa de los que había allí. O sea, yo os deseo mucho éxito, me alegra que te hayan cogido, pues la verdad es que los temas muy bonitos. Yo no sé, ¿dónde se vende ese disco ahora? ¿Se puede encontrar? Ahora pues mismo lo pueden escuchar en Spotify. Bueno, sí, me apetece también, si se puede comprar en algún sitio, comprarlo físicamente. Porque yo soy todavía. Yo te regalo uno. Yo ya soy antiguo de esto, entonces. Sí, te regalo uno, te pego. Sí, me encanta. Es que antes eso teníamos, por lo menos, long play. Bonita, de verdad. Long play, se podía comprar discos. Long play teníamos. Sí, claro, pero ahora ya nada. Esto se tenía que hacer como ahora se hace, por ejemplo, con los libros autopublicados de Amazon, que se hace edición bajo demanda. Tú lo pides y te lo hacen en el momento. Claro. No, el libro no está hecho, no tiene una pérdida ni de almacenamiento ni de nada, simplemente te lo editan por el momento. Pues sí, una bueno, copia punto y ya así, está. Sí. Pues no te preocupes que yo te regalo. Sí, sí, no, pues si me lo haces y si yo te lo pago, lo que sea. Pues si me gustó, te lo juro, o si no te lo regales, me lo pagas gustaron, a mí. Me gustaron mucho las canciones que he estado escuchando, de verdad, sí, muy buenas. Sí, señor. Pues nada, si no sé si hay alguna cosa que nos quede por decir, alguna, mira, a ver, algún mensaje a los fans o algo. No. Ya ha hablado él y ya ha cantado con la guitarra, ya se ha expresado perfectamente y la charla, o sea que yo creo que estupendamente. Pues nada, muchas gracias por venir, muchas gracias Julio también, y ya sabéis que aquí estamos en Radio Este los sábados, el programa Nuestro Ritmo, el hogar de la música creada en Salamanca, porque nos dedicamos solo a eso, a música original creada en Salamanca, que hay que defenderla porque merece la pena, no porque sean amigos nuestros, ¿eh?, sino porque muchos han sido amigos después de hacer el programa, gracias al programa, ¿no? Pero merece la pena, es música de calidad, música que no tiene nada que envidiar a la música de fuera, y tanto la música folclórica, ¿no?, fusionada, sin fusionar, adaptada para niños, como la música rock, la música pop rock, pues está ahí, y todos los géneros están ahí para disfrutarlos, incluso el reggaetón, si algún día nos atrevemos, ¿no? ¿Verdad? Que le guste, está muy bien, ¿no? Así que nada, ya sabéis, compartir el programa, darle me gusta a los temas de Spotify, etcétera, las plataformas de Oscar, Almirante Bembo y Bembo, y también este programa, por supuesto, y volver el sábado que viene a más disfrute de musical, tesoro. Muchas gracias. Hasta otra. Cómo me enrollo, ¿eh? Gracias por escuchar música creada en Salamanca aquí en Radio Este. ¿Volverás el próximo sábado a por tu dosis semanal de música salmantina?